pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Qué se ve desde el cielo? Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Libro de Josué, capítulo 6, verso 20. Se dice que desde el espacio hay algunas obras humanas que pueden ser vistas, y la muralla china puede que sea el mejor ejemplo de ello. Cuando se habla de este tema, siempre es lo primero que todo el mundo cita, ¿cierto? Bueno, pues resulta que no es así. Desde el espacio no se ve la gran muralla china. Y las pirámides tampoco, antes de que tu mente vuele buscando otro tópico. Muchas de las cosas que por años hemos considerado como grandes obras, al final resultan ser cosas bastante comunes. Tal vez llamativas, pero comunes. Y si las comparamos con las obras de la creación, es evidente que quedan en bastante mal lugar. Jericó estaba rodeada de dos muros paralelos de aproximadamente unos 9 metros de altura. El exterior tenía alrededor de 1,80 metros de espesor y el interior unos 3,5 metros, y entre ellos un espacio de entre 4 y 8 metros. Verdaderamente que tenían que ser algo espectacular de contemplar, y seguramente sus habitantes se sentían grandemente orgullosos y seguros de la obra de sus manos. Obras que generación tras generación seguramente fueron fortaleciendo su confianza en la seguridad en sí mismos. Seguro que a los chinos les pasó lo mismo. ¿Cuántos muros edificamos a nuestro alrededor para sentirnos seguros de aquello que nos amenaza? Generamos muros, ¿qué digo muros? Murallas, para que nuestra seguridad no se vea comprometida. Y al final, siempre acaban siendo derribadas. Siempre aparece algo más fuerte, más grande, algo desconocido, algo con lo que no contábamos. Algo que ni siquiera considerábamos como una opción de riesgo y que acaba derribando nuestros más fuertes argumentos de defensa. Algunos nos escudábamos en nuestro necio saber, otros en su falsa justicia, otros en obras inútiles, otros en rituales religiosos y otros simplemente en envolver sus vidas con el celofán de la vanidad. Pero todos nos mirábamos en el espejo de aquellos que considerábamos peores que nosotros para así poder traer consuelo a nuestras miserables vidas. Al final acabamos prisioneros, esclavos de nuestros propios mecanismos de defensa e imposibilitados de poder salir y disfrutar de la verdadera libertad. Y llegó la voz de Dios. La voz de Dios siempre llega a las vidas libertando, derribando todo impedimento que te separa de la verdad y abriendo un camino hacia su conocimiento. ¿Perdemos? No. Pero sí que veremos derrumbarse todos nuestros inútiles esfuerzos de mantener en pie una vida cimentada en la autojustificación. Puede que te sientas orgulloso de tus logros y que cuando mires a tu vida te sientas seguro de lo que tú has construido. Pero piensa que nada de lo que nosotros construimos puede mantenerse en pie ante la voz de Dios. Piensa que por grandes puedan ser las obras que llevas a cabo por ti a lo largo de tu vida, desde el cielo, no se ven, no son nada. Solamente hay algo que pueda ser visto desde el cielo, y eso es
el deseo de un corazón rendido a la voluntad de Dios, el deseo de estar haciendo lo que verdaderamente puede agradar a Dios. Y esto solo se puede llevar a cabo desde el conocimiento de Dios y a través de su palabra, y no fundamentado en vanas suposiciones de lo que uno cree o de lo que te cuente. Solo en el conocimiento de Dios encontraremos la manera de poder llevar a cabo los deseos de su corazón. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 9. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.